María tiene que estar, ¿no? ¿Ponemos música? María se llamaba, no me acuerdo. La mujer de Tommy. ¿Te apetece bailar, eh? Muy bien. Sí, joder. Esta me encanta. Tu madre se conforma con poco. Estoy contigo. Mi listón está muy bajo. Y aquí no hay infectados. Ni saqueadores. La verdad que la zona es... estratégicamente... está en un lugar... propenso a... a ser atacado. A menos que lo tengan todo lleno de minas y... yo qué sé. En fin. Dos pasos de baile. ¿A qué molan? Sí. Mira, mamá. Oh, vaya. Anda, hola. Esto me está poniendo cachonda. Será rarita. Lo sé muy bien. Vale. Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Vale, ya está. Vete. Vale. Oh, creo que me he dejado a Oli fuera. ¿Te importaría traerlo? Sí, claro. Un momentito, por favor. ¿Dónde está? Creo que está en el tractor. A ver. Saluda a la tita Talia. Hola, tita Talia. Será la hermana de Dina, digo yo. Vaya, eres muy duro. Estoy ahí dando vueltas por si me encuentro cositas así, yo qué sé. Conversaciones extra. Yo qué sé. Pero ya me estoy aburriendo un poco. Vamos a subir rápidamente. A ver si encontramos algo. Nah. Vámonos ya de aquí. Creo que hemos visto todo lo que teníamos que ver. ¿Tomamos el aire?
Me pregunto, después de todo esto, ¿qué le llevará a Ellie volver a luchar contra Abby? A lo mejor ahora quiere vengar a Tommy también. Qué va, tío. La verdad es que tácticamente es una mierda. Si es por el bosque y eso, y estaba plagado de infectado, imagínate que vienen todos para acá del tirón. Por el ruido del tractor mismo o cualquier cosa, aquello. Vamos a ponerte aquí. Bien, ahora es oficial. JJ, ¿por qué? ¿Qué se llama? ¿Jesse Joel? ¿O Joel Jesse? Hubiesen puesto Tommy también. Jesse Joel Tommy. Ahora me adentro y hay una mina, la piso y me voy al carajo con el bebé. Es verdad que esta tela de vallado, pero a lo mejor está electrificada, en ese caso pues puede ser útil. Hey, Oli, ¿qué haces tú aquí? A ver, colega. Sí, ya estamos. Qué bonita, ¿eh? ¿Sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. Es igual. Todos lo hacemos. Te contaré muchas historias. Cuando crezcas. Ah, mucho. No sé por dónde empezar. Patatita. A ver qué hace ahora, mamá. Le ha llamado Patatita. Patatita es como llamo yo a mis hijas. Creía que era el único en la tierra que lo hacía. Y resulta que Ellie también llama Patatita al niño, coño. Hola, chicas. Saluda a las ovejas, JJ. ¡Hola, ovejas! Ahí ya vamos. Voy a ir a tender la ropa. Oh, uf, mi espalda. ¿Puedes? Sí. Sí, tranquila. ¿Necesita la chaqueta? No, está bien. ¿Más? Si no quieres más, paro. ¿Quieres que pare? Vale, para ya. ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? Sí. Muy bien, ahí está.
Despacio, poco a poco. Haz así. Muy bien. Sí. Hola. Hola. Ya lo cojo yo. ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Vale, venga. Venga. Adentro. Procura no tardar. Tenemos que bañarlo. Soy la mejor pastora. Ovejitas, la cena os espera en el granero, así que venga. Nevada. ¡Al granero! Margarita, para adentro. Vaya, ¿cuántas ovejas? ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas. Una, dos... Voy a parar, que me entra sueño. Eugenia. Adentro, adentro. Las ovejas son como los malos, cada uno tiene su Date nombre. Date prisa. Tenemos demasiadas ovejas. Eso significa que van a matar alguna para comer. ¿Y si nos quedamos a unas cuantas? Eso. Qué ricas, ¿eh? A ver si sabes este. ¿Qué hacen las ovejas para poder dormir? Cuentan personas. Cuando crezcas aprenderás a apreciar la calidad de estos chistes. ¿Sigues calentito? Unas pocas más. Venga, uno más. ¿Qué pasa si una vaca tiene hijitos con una oveja? Que sale una lana muy mullida. Sí. A mami también le gusta ese. Pues yo lo odio. Bien, ovejitas, hasta mañana. ¿Cómo? ¿Ha salido? Ven, pequeñín. Coño, qué suerte. Tío, se ha quedado flipada. Vamos, pequeño. A comer. Estás en casa. Respira, respira. Es que vale, no puedo. Voy a cogértelo, ¿vale? Vamos, trae. Ven, pequeño. Está bien. Lo siento. La verdad es que no sé. Estaba trayendo... Llevábamos mucho tiempo sin emociones, ¿eh?
¿Dónde estabas? Cazando. Tardé más de la cuenta. ¿Hay alguien? Ah, tú, entra a ver. Menuda fuerza tiene este pequeñajo. Hola, Tommy. Aquí estás. Deja que lo coja. Ven, pequeño. Oh, sí. Dame. ¿Puedo? Hola. Hola. Me alegro de verte. Y yo. Pesa un montón. Ya, es una bola de músculos. ¿El pueblo bien? ¿Y María? Está bien. Estamos dándonos un tiempo. Lo siento. Nah. Lo hemos hablado mucho. Es lo que ambos queremos. Vale. Venga. Siéntate. Te enseñaré algo. Llevo meses recopilando información. Un tipo nuevo oyó mi historia. Y me habló de una mujer con la que él comerció mientras iba por California. Era de complexión fuerte. Iba con un chico con cicatrices en la cara. Dijo que vivía en la costa, en un viejo velero. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó ya. Será fácil olvidarlo todo. Estando aquí, tan a gusto. Me las pagará. Tommy. Eso dijiste cuando volvimos a Jackson. Tommy. Qué decepción. ¿Puedes cogerlo? Sí. Yeah. Tete. Oye. ¿Qué ha sido eso? Nada. Una mierda, Tommy. ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo. Me hizo una promesa. Eso no me importa. Ya lo sé, Dina. Ese es tu puto problema. Escúchame. Joder, soy todo oídos. No vuelvas a venir con esa mierda a mi casa. Has entendido. Entiendo a Tommy, tío. Al fantasma de Tommy. ¿Por qué está ahí Tommy, tío? ¿Y qué hace cojo? El tiro no se lo ha pegado en la pierna. Hostia, qué malo eso, ¿no? No me gusta hablar de la cinemática, pero es que ha sido muy malo, tío. ¿Qué hace vivo Tommy, tío? ¿Le ha pegado un tiro en la cabeza, tío? Y lo único que tiene es un ojito cerrado y está cojo. Me cago en la madre que lo parió. ¿Quién ha operado a ese hombre, tío? ¿Alguien le habrá curado? ¿Quién coño? Para empezar, ¿quién coño lo ha encontrado? ¿Cómo coño han llegado a Jackson con Dina, Kao, Ellie con un brazo roto y Tommy con un tiro en la cabeza?
Y se habrán llevado también a Jesse para enterrarlo, a saber. Yo no sé qué polla. Esto ha sido muy malo, tío. Tommy no tendría que estar vivo. No tendría que estar vivo Tommy. ¿Por qué está vivo Tommy? Le han pegado un tiro en la cabeza a esta distancia. Estaba aquí. ¡Pum! Al carajo. Ya está. Ya, a ver lo que ha pasado. ¿Es lo anti-Joel? Si ha pasado, ha pasado. No lo comprendo. No lo comprendo. Qué cosa más mala, Guillo. Qué malo, tío. Qué malo, Guillo. Qué cosa más mala, tío. Pero entiendo la actitud de Tommy. Vamos a aceptar que esté vivo. Y lo entiendo porque, verás, él estaba en la misma situación que está Ellie ahora. Y le ha costado hasta su relación. Le ha costado su salud, su relación. Ha sido Ellie la que empezó a meterle caña con hay que buscarle, hay que encontrarle, no sé cuánto. Y ahora que esta está en el mejor momento, igual que Tommy estaba en el mejor momento, ahora lo deja tirado. Pues no me parece bien. Me siento, entiendo a Tommy, claro. Entiendo al fantasma de Tommy. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Cinco minutos, Neil. Cinco minutos. Cinco minutos más. Te tomas cinco minutos más de tu tiempo para hacer las cosas de forma distinta. Que tengan un poco más de sentido en el mundo de los humanos. Porque si un tiro en la cabeza se lo pegas a Hulk y aparece de pronto en la siguiente escena vivo, pues uno dice, de acuerdo, es que es Hulk. Pero si ahora entra alguien por la puerta, me pega un tiro en la cabeza, ¡pum!, a mí, y muero aquí, delante del vídeo. Y ahora de pronto el vídeo se sube a YouTube. Pues la gente se pregunta quién habrá subido el vídeo a YouTube si Christian está muerto. Pero es que resulta que subo una siguiente parte de otro vídeo aquí y estoy nada más que unos guiñados como Popeye. Estoy como Popeye. Ahí. Eso no existe, ¿verdad? ¿A que no existe Neil Druckmann? Axel, ¿a que eso no existe? Pues... Y en el mundo del The Last of Us tampoco existe. Porque no hay nadie con superpoderes. Entonces... Tío. Muy malo. Malo, pero malo, malo. Esto no tiene perdón. No lo tiene. Lo de la madre de Lev, esto... A lo mejor... Me puse modesto, le di más importancia de la que tenía. Es un... Venga, vale, de acuerdo. Ciertas cosas y cierto detalle. Que Melon haya llegado poco después que Abby, sin ningún tipo de peligro, embarazada, bla, bla, bla. Es el camino que podría haber tomado Abby, la verdad. Venga, vamos a perdonárselo también. Un pequeño detalle, de acuerdo. Esto, que Tommy haya tenido un tiro en la cabeza... Y aparezca tuerto y cojo. Eso no tiene perdón. No lo tiene.
Ha dibujado a Abby. Pensando que muy tranquilos viven aquí, tío. En medio de la nada, fácil de ver. Buena hora para ponerte con la guitarra, va a despertar el niño, coño. Yo odio esto. Anda que yo. Tu viejo me ha dado un buen repaso. ¿Qué ha pasado? Otra charla sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allí. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo 2 semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha dicho algo? Una semana. Eli. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. Jesse. Venga. No olvidéis que vamos a salir pronto. Descansad. Sí, señor. ¡Qué idiota eres! Vamos, conmigo no te enfades. Vale, tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles a basura. Oh, vale. Oh. ¿Te gusta? ¡Qué asco! Ahora mismo te están mirando todos los chicos. Puede que te miren a ti. No creo. Quizá te tienen celos. Soy una chica, no una amenaza.
Es una fiesta familiar. Lo siento. Lo siento. Recuerda que hay niños delante. No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir. Sí, lo que necesita el pueblo. Otra tortillera mal hablada. ¿Qué acabas de decir, Eli? ¡Oye! Eli, no. Fuera de aquí. Y tú déjame en paz. Oye. Ya basta. Pártele la cara, coño. Venga, vamos fuera. ¿Y ellas qué? Preocúpate por ti. Vamos a tomar el aire. ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. Vale. Qué injusta, Guillo. Está bien que te arrepientas.